Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar en el santuario con esta. Pues vamos a repetir prácticamente el video. ¿Por qué? Pues porque es necesario hacer llegar el mensaje a la mayor cantidad de gente. Se convoca por segunda ocasión, desde el fraude electoral de hace una semana, se convoca a todos los ciudadanos y movimientos. A participar en la segunda megamarcha antifraude, en contra, obviamente, de la imposición televisiva, encabezada por el ciudadano corrupto Enrique Peña Nieto, que se llevará a cabo este domingo 22 de julio a las 12 del día en todas las plazas públicas de la República Mexicana y, evidentemente, más allá de las fronteras, como también sucedió este sábado 7 de julio. Solicitamos a quienes convocaron ya la primera marcha que reactiven sus eventos en Facebook, actualizando la fecha y hora de la segunda marcha. El horario puede ser modificado de acuerdo a las condiciones especiales evidentemente de cada lugar. Quienes tengan eventos ya confirmados con fechas diferentes, se les invita a que se unan a esta megamarcha a este mismo horario del día domingo 22 de julio, de ser posible, incluidos obviamente los los, eh, pues los grupos afines al santuario, evidentemente para ellos también es esta invitación. Eh, en caso de que no sea posible y que no puedan modificar sus eventos, de cualquier manera, todos están invitados, obviamente, a unirse a la megamarcha del domingo 22 de julio. Aunque el plazo entre la primera y la segunda megamarcha parece un poco largo. Las acciones no se suspenden por ningún motivo. Durante este periodo no debemos de suspender las acciones en contra del fraude. Por el contrario, continúan todos los días, por lo que hacemos un atento llamado a participar en los siguientes puntos. Uno, el más urgente en este momento, seguir, continuar con la recolecta de evidencia del fraude electoral. Entrega masiva de evidencias que ayuden a demostrar el fraude electoral. Estos son fotografías, videos archivos, testimonios, despensas, tarjetas, cualquier cantidad de basura con la carota de Enrique Peña Nieto, físicamente en las casas de Morenaje de su localidad o virtualmente, si lo prefieren, evidentemente que es más útil si lo hacen de, de manera física, en los sitios contamos.org.mx, exigimosdemocracia.org y el sitio también de amlo.c diagonal anomalías. Cualquiera de estos tres se necesita que toda la evidencia debe de estar circunstanciada. ¿Qué quiere decir? Que los, las fotografías, video, archivos, testimoniales, despensas, tarjetas, todo incluyan fecha, lugar, hora, descripción de los hechos y de ser posible las personas involucradas, también de preferencia un contacto de la persona que está dando estos datos para que sea ese testimonio legal que pueda evitar que sean asesinados cientos de miles de mexicanos durante este sexenio si permitimos que llegue Enrique Peña Nieto a la presidencia. Un día sin televisa, no, yo no estoy de acuerdo con este punto. Yo lo que digo es, ok, ellos dicen que un día, el domingo 15 de julio sin televisa, yo lo que propongo es lo siguiente y lo sigo reiterando que podamos de aquí al domingo convencer a la mayor cantidad de gente, empezando por nosotros mismos, jamás volver a encender ninguno de los canales que están cubriendo el fraude electoral, que están tapando el fraude electoral, que están evitando y que nos llaman a los mexicanos mentirosos por estar documentando el fraude electoral más asqueroso de la historia del México moderno. Nunca más volver a prender sus canales. Eh, evidentemente que esto va para Televisa, para Azteca, para Milenio, para Imagen, para Asir, para Fórmula, para pues bueno, para milenio, para perdón, para el universal, para reforma, para ¿cómo se llama esta otra porquería? pues para el excelsior, todos estos grupos que son parte vital para que la gente se le olvide el fraude. Boicote económico, evidentemente, a Soriana y todas las marcas que se anuncian en estos medios, estamos hablando de Comercial Mexicana, estamos hablando de el águila, las aseguradoras, estamos hablando de todos y cada una de las marcas y gobiernos que se anuncian en estos medios de desinformación, en estos medios de propaganda, eh, del narco, de propaganda del PRI. No se trata nada más de no comprar sus productos, sino de hacer una campaña de boca en boca para no comprarlo. Comprar, darle un peso a Soriana, es darle un peso al fraude electoral, es apoyar la imposición de la televisión, apoyar la ignorancia, apoyar el asesinato, apoyar la violación de derechos humanos en Atenco y lo que nos espera si no frenamos a este pendejo. 4. Actos de rechazo simbólico a las empresas que participaron y ayudaron a la compra de votos. 14 y 15 de julio acciones simbólicas en tiendas como Soriana, llenar de carritos y dejarlos en las cajas junto con un mensaje con la razón que diga por qué nunca vamos a volver a comprar ahí. Número 5. El brigadeo que ha sido costoso y ha sido desgraciadamente Castigado con violencia y castigado con secuestros oficiales de los brigadistas del Yo Soy 132, del Movimiento Antipeña Nieto, del Movimiento de Regeneración Nacional, tres movimientos que han sido perseguidos por el crimen de difundir información. Pero no deben de parar acciones de difusión e información fuera de las redes sociales. Todos podemos contribuir y muchísima gente nos da gusto que lo sigue haciendo. El Movimiento Nacional Anti-Peña Nieto reafirma su compromiso y apoyo a todas las acciones que tiendan a evitar la imposición del candidato de la ignorancia, el candidato de la corrupción, el candidato de la tele, el candidato del copete. Así como su lucha por un proceso electoral limpio. No al voto comprado, no al voto coaccionado, no a la violencia electoral. No a Peña Nieto. Estaban estudiando los miembros de este movimiento nacional si cambiar el nombre para que no sonara tan negativo, pero me parece que no tiene ningún sentido. Yo creo que su nombre es el más específico. Insisto, ningún otro movimiento a nivel nacional ha logrado una marcha tan grande el mismo día. Las marchas del 7 de julio fueron convocadas por el movimiento nacional anti-peña nieto, no fueron convocadas por Morena. No fueron convocadas por yo soy 132. También se sumaron, evidentemente, quienes marchan también con el movimiento de regeneración nacional, con el movimiento yo soy 132. Evidentemente que también marcharon, pero sus dirigentes no fueron quienes convocaron. De hecho, de alguna manera se deslindaron. Así que este es el movimiento más grande de la República. Los que más han sacado a la gente a la calle, más que cualquier partido político, más que cualquier artista más que cualquier símbolo de cristiandad o cualquier cosa, ellos han hecho las marchas más grandes de este país a nivel nacional y han sido además completamente ignorados por los medios, eh, incluso a veces por los medios alternativos. ¿Por qué? Porque no les conviene a ningún medio que se sepa que ellos son los que verdaderamente están defendiendo a la nación, además del Movimiento de Regeneración Nacional, además del Movimiento Yo Soy 132 y tantos movimientos afines. Déjenme ver un momento el chat, que bueno, de hecho quiero ver los comentarios ya sobre la convocatoria que hicimos hace rato, no quiero pasarme los 15, vamos bien, vamos a la mitad, ya hay 17 comentarios en la convocatoria y dice, buen día, aquí un video que hice con la colección fotográfica de un compañero. Bueno, ahorita lo revisamos. Dicen: Te felicito del montaje del video, es informativo, pero la música de fondo, en mi pobre opinión. Bueno, se están platicando sobre la música. Quiero ir a la mole, Charlie. Bueno, no voy a decir eso, pero bueno, ya Enia quiere ir a la mole. Dice: Por favor, ayúdenos a convocar más gente para mañana. Somos antifraude, somos antipeña nieto. Nos veremos en Televisa San Ángel a partir de las 12. Este, este no lo conocía, vamos a abrir este. Este evento, déjenme le echo un ojo, lo publican directamente ahí en, en el santuario. Marcha antifraude, llamada para el día miércoles, para mañana. Por favor, ayúdenos a convocar más gente. Para mañana somos antifraude y antipeña nieto. Punto de encuentro, Televista San Ángel. A partir de mediodía estamos esperando, no falten, es mejor... Uno más que uno menos. Gritemos todo para que se chinguen. Queremos lograr un cambio que nos ayude a todos. Lean el manual y vean el video. Jean Sharp. Toman el IFE. A ver cuánto... A ver, vamos a leer esto. No lo conozco. Eh, publican hace rato, por cierto, que dicen que... TV Azteca ya dice que Peña Nieto ganó limpiamente a... Muy bien, muy lógico. Santuario, por favor, ayúdenos a convocar más gente. No somos oficial del 132, pero también contamos y sobre todo, pues bueno, por eso estamos haciendo esto. Me da mucho gusto que, que nos tomen en cuenta y nosotros también tomarlos en cuenta, sobre todo porque además es un llamado no para violencia, no es un llamado también para... Eh, pero bueno. A ver, pero no es que es, está este manual que precisamente se llama noviolencia.org. Esto nos lo habían pedido que lo platicáramos desde la vez pasada, no había habido oportunidad, pero son los métodos de acción no violenta de Gene Sharp. Taller de acción no violencia Paco Cascón. Básicamente, métodos no violentos de protesta y persuasión. Declaraciones formales con discursos públicos, cartas de oposición o de apoyo, declaraciones de organizaciones institucionales, declaraciones públicas firmadas, acusaciones y declaraciones de intenciones, peticiones en grupo en masa, comunicaciones con un grupo más amplio. Y bueno, es una serie de, que está en esta página. Si quieren saber qué onda, esto está, insisto, en la convocatoria, así se llama la entrada en el santuario, convocatoria a la segunda marcha antifraude de EPN. Ya está publicada en el santuario, ya está publicada en YouTube, ya está publicada en Ustream. Y pues bueno, estamos ahorita publicando esto. Eh, pues esta llamada que me parece sumamente a tiempo. Además en miércoles, como ha sido la costumbre, es un horario un poco atípico, pero me parece muy bien la iniciativa. Cómo empezar una revolución. Este, esto lo hemos publicado también en el santuario habla de una revolución no violenta, una revolución que no necesita derramar sangre, aquí los únicos que derraman sangre son los priistas, los narcos, los que verdaderamente no les funciona y felicidades por esta iniciativa, entonces aclaremos compañeros, mañana somos antifraudo y antipeña nieto, todos los que se quieran unir a la segunda marcha el día 22, completamente de acuerdo, le ponemos aquí un bonito like, no voy a pasar de los 15, ok, Vamos bien, muchísimas gracias Jonathan del Valle por traernos estos datos. Eh, ay Dios, hubo un pequeño spam aquí. Megamarcha, también no quiere… bueno, se había llamado antes a Megamarcha del 14 de julio, todas las plazas públicas del país. Ojalá se puedan mover al 22, pero si también se quiere marchar… Miren, ¿por qué las dos semanas? Porque es muchísimo, es muchísimo, realmente es también cansado hay que ver lo que no debemos tampoco de agotar el uso de las marchas es un hecho el 7 de julio se juntaron 70 mil personas se debe de seguir marchando pero probablemente sea más prudente espaciarlas para que la gente efectivamente cada vez sea más ¿por qué porque necesitamos eliminar a este desgraciado, no estoy diciendo con violencia, no, eliminarlo por las por el artículo 39, por tantas maneras que tenemos de hacerlo legal y pacíficamente. Eh, muchísimas gracias. Regreso ahora a 155 segundos. Está esto aquí, insisto, publicado. Bueno, no lo hemos publicado en el santuario, pero lo acabamos de... De difundir en este momento, me acabo de agregar yo. Si alguien quiere verlo, se llama Marcha Antifraude y es ya eso el llamado para mañana a las 12 del día en Televisa San Ángel. A las 12 eh, por metro, bueno, ahí ya, ya no lo vamos a ver. Regreso en 55 segundos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.